Grupo Cero Televisión. Hola amigos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Aquí estamos un viernes más, como siempre, en el taller, ¿no? Sobre la juventud, sobre los jóvenes. Salud mental. Los talleres de salud mental, en este caso sobre la juventud, ¿vale? Y nada, aquí dispuestos a hablar sobre cómo debemos gestionar esas relaciones familiares tan complejas que surgen justamente o que a veces nos consultan con muchos problemas en la adolescencia, ¿vale? Que es un momento que ya dijimos el otro día, donde se producían muchísimos cambios, ¿vale? A nivel psíquico, a nivel corporal, a nivel biológico, quiero decir, ¿no? Y que van a traernos, pues, explosiones afectivas y emocionales que a veces cuesta trabajo integrar dentro de la familia, ¿no? Porque realmente traen como una cierta ruptura de lo que venía siendo, ¿no? Porque, bueno, claro, cuando los niños son niños y están en ese periodo de latencia, pues están interesados en cuestiones intelectuales, ¿no? O en los amigos, en determinadas cosas, que cuando surge el volcán de la pubertad, ¿no? De repente aparecen un montón de cuestiones nuevas que ni los padres ni los adolescentes saben manejar, ¿no? Claro, porque eso lo podríamos ver desde diferentes puntos de vista, porque no es como el joven, ¿no? Va a partir de este momento relacionarse con la familia, ¿no? De la manera más sana posible, o sea, mejor para su salud mental, ¿no? Con sus padres, con sus hermanos, etcétera, el resto de familiares, y también desde el lado de los padres, ¿no? Claro. Cómo gestionar ahora pues esas novedades que se producen, que en ese sujeto que ya no es un niño, que ha dejado de ser un niño, que empieza a tener otras necesidades, que empieza otros deseos, claro. Y que también a veces, como no se comprende en el nacimiento de esas nuevas demandas pulsionales, pues que le llevan a responder a lo mejor de una manera agresiva o de una manera irónica o hacer cosas por fuera de la familia, pues a lo mejor consumir determinadas sustancias o no, creo que los padres no saben, se asustan. Claro, también buscan calmarse de alguna forma, porque claro, como estamos diciendo, surge una explosión emocional e instintual, ¿no? Que de repente, ¿no? Pues te desordena un poco, ¿no? Te viene a tambalear, ¿no? Claro, entonces uno busca calmar de alguna forma esa pulsión que está exacerbada en este momento. Y a veces encontramos el camino correcto, que sería la vía sexual, ¿no? Claro. Y otras veces encontramos caminos que son perturbadores, ¿no? Claro, porque justo la vía sexual, que sería el camino correcto, es la que más reprimida está. Claro, ¿no? Incluso yo he escuchado alguna vez decir amenaza, ¿no? Que es mejor que lo primero que conozca, que el goce que primero conozcan los adolescentes sea el sexual, que por ejemplo el goce de la droga o el del alcohol, ¿no? Porque realmente ese es el que va a perdurar, ¿no? Ese es, claro, el que se va a fijar. Porque, es como decías, es el sano, ¿no? Digo, hacia, claro, la genitalidad, darle la salida a la pulsión hacia la genitalidad adulta con otro objeto, ¿no? Que está muy reprimido en la sexualidad, especialmente. Bueno, ahora ya no sé, ¿no? Pero especialmente hasta la mujer ha sido la más, ¿no? La que se cuidaba más, ¿no? La integridad, también por el miedo a los embarazos y todas esas cuestiones, ¿no? Pero, claro, si se reprime, por lo menos hay que darle un canal de salida sano, que sería la terapia familiar o el psicoanálisis, ¿no? Del adolescente, también incluir eso en su... O de los padres del adolescente. Padres, ¿no?
incluirlo en su vida como una herramienta para ir encontrando las maneras de sublimar toda esa energía que, bueno, la genital... Que es una potencia. Es una potencia y la genital tampoco se puede sublimar, ¿no? No, hay que descargarla. Hay que descargarla de una manera. Entonces también hay que empezar a pensar de otra manera las cosas, las situaciones, la vida, las relaciones, porque luego también, claro, eso lo tiene que hacer, pero ya no puede con los padres. O sea, ya hay ciertas necesidades que los padres no van a poder... responder a ellas, no van a poder satisfacerlas, ¿no? Entonces, claro, justamente hay que renunciar, ¿no? A que los padres satisfagan esas necesidades, que en un primer momento de la infancia lo hicieron, ellos, ¿no? Fueron, claro, digamos, la teta, la madre, claro, el foco donde uno descargaba toda esa energía sexual, pero ahora en la pubertad no puede seguir siendo. Es más, la pubertad es ese pasaje fundamental donde tenemos que aprender la diferencia sexual, ¿vale? Por eso hay que separarse de los padres y ir al mundo para ir conociendo, ¿no? La existencia tanto del órgano genital masculino como femenino, de la feminidad como de la masculinidad. Hay que ir entrando en el círculo humano. En la genitalidad, ¿no? En la genitalidad, que es una parte más de la más, digamos, adulta de la sexualidad. La genitalidad, ¿no? Porque si uno, que esa es una contradicción y una dificultad que aparece ahí, ¿no? La de separarse de los padres en ese sentido, ¿no? Claro. Va a estar ligado siempre a sus padres afectivamente y de otra manera, pero coartada en su fin. Pero cuando aparecen esas contradicciones, ¿no? De dejarse de papá, en el caso de ella también, ¿no? O el de la mamá. Bueno, claro, entonces para poder seguir ahí en esa situación, eso conlleva una represión de lo genital y entonces van a aparecer síntomas en esa relación patológica con los padres, porque también se puede mantener una relación sana con los padres, ¿no? Digo, sumar a esa relación afectiva otras relaciones donde esa sexualidad adulta se pueda ir desplegando, ¿no? Claro. Y construyendo, porque no deja de construirse nunca, que eso también es un error, ¿no? Porque realmente, digamos que la pubertad es ese momento donde se inicia, ¿no? A pesar de todo el camino recorrido, la verdadera genitalidad, ¿no? Para ese sujeto en relación con otros, ¿vale? Porque hasta ahora es autoerótica, claro. Ha sido fantasmática, ha sido, ¿no? Incestuosa, ha sido de diferentes formas, pero a partir de ahora es en relación con otros. Claro, y además, como tú dices, ahí se inicia, pero es toda la vida. Es toda la vida que uno puede reprimir o no, que uno puede regresar a una sexualidad más infantil o no, o desplegar una sexualidad. Eso siempre está ahí ya, ¿no? Yeah. Es una decisión cada vez, decimos, porque luego toda la vida uno va a tener que relacionarse con su propia sexualidad. Exacto. Que es lo que es más difícil nos resulta a veces, ¿no? Claro. Y además aceptar las transformaciones que se van produciendo, ¿no? En la propia sexualidad, ¿no? Porque también es un campo que hay que ir invadiendo de alguna forma, ¿no? Hay que ir conquistando. Entonces, uno también tiene que conocerse en ese camino. En un principio la pubertad es todo como salvaje en ese sentido, ¿no? Es no explosivo, es pulsional, es muy... Hay un ¿no? florecimiento sexual muy importante, claro, ¿no? Ya hemos dicho, con la pubertad. Claro, entonces... desconocido hasta ese momento, que nunca pasó, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente uno tiene que aprender a manejarla en uno y con los otros. Claro, ¿no? Claro. Y ahí van a aparecer y también tolerar todo, ¿no? La ideología de la familia, claro. La manera, la tradición, va a haber muchas cosas en la familia que pueden dificultar, ¿no? Pueden obstaculizar ese desplegamiento saludable, ¿no? De una forma sana de la y sociedad. Son frases sencillas, ¿no? Porque a veces no, cariño mío, tú hasta que no te vengan a buscar,
no vayas. Entonces uno está sentado esperando que venga a buscarle la mujer o el hombre. Sí, cuidado con lo que haces, eso está mal, eso no es... Sí, no, hay veces que directamente se dice que la sexualidad es algo malo. Claro. Pero, bueno, por el miedo de los padres, ¿no? Pues yo qué sé, a los contagios, a los embarazos, a todas esas cosas que serían mucho más sanas que se fueran introduciendo en la medida que el niño o el adolescente vaya descubriendo. Cosas, y aparte, ¿no? También hay que aceptar que hay cosas que la van a descubrir sin la intervención de los padres, que es necesario que sea así también, ¿no? Claro. Que van a ir... No, y que es como todo el proceso de la vida. No puedes adelantar a una persona, ¿no? Todas las cosas posibles, claro. Todo lo malo que le puede pasar, ¿no? Ni todo lo bueno. Ni todo lo bueno. Es a medida que uno le va pasando cosas, claro, en la vida, consulta, ¿no? Mira, pues, ¿cómo voy afrontando esto, ¿no? Claro, porque si no generamos o expectativas o generamos melancolía. O deseo. O le das ideas, ¿no? También, ¿no? Les excitamos. Qué preocupados están por esto, sí. Y al final acaban yendo por ese camino, ¿no? Como cuando al niño le dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y el niño inmediatamente lo hace, ¿no? Porque es que es... Claro. Ya le estás... Entonces, es importante eso. Que además, lo que hemos dicho en otras ocasiones, que los padres, su manera de vivir y la manera en que ellos viven o cómo vivieron, no va a ser la misma, claro, que la que tengan sus hijos. Que bueno, eso... realmente la forma de los hijos no va a ser la misma que la de los padres. Exactamente. ¿No? Y los padres tampoco deben de querer vivir, o sea, los hijos no querer vivir como los padres, porque claro. Ya se quedan sin vida, entonces, ¿no? Esa fue la vida de sus padres. No la tuya, ¿no? Entonces... Claro, y también hay que saber que la entrada al nivel simbólico, que también es algo que necesita hacer en su desarrollo psicosexual el niño, es a través de la mentira. Entonces, claro, hay que aprender a mentir a la madre. Tienen que ser pícaros, ¿no? Tienen que tener esa picardía, claro, de poder... Si no, la madre lo mata al hijo con, claro, ese amor maternal, ese cariño, tal, no lo deja crecer, lo mata. Si no deja intervenir al padre, y el niño a veces tiene que... Bueno, a veces no, tiene que aprender a mentir a la madre para poder escapar de ese peligro que, claro, es una madre. Pero también engañarla, ¿no? En el sentido de decir, no decirle, no, mamá, me voy con otra, ¿no? Me voy con otra sin que te enteres, ¿no? Que también, claro, es importante. No, voy a estudiar. Voy con los amigos, no voy a estudiar. Sí, porque a... si no, la madre también se pone celosa. Claro, se va preocupa, otra, ¿no? Empieza a pensar, me va a abandonar. Me va a abandonar, se va a ir. Bueno, esas, ¿no?, son cosas que le pasa a la madre, entonces el hijo tiene que... Yo creo que dentro de la educación de los adolescentes, lo importante es no tener miedo a conversar, ¿no? Y también confiar en una conversación que se va haciendo aunque no se dé, ¿no? Que esas son dos cosas que hoy en día pues no se tienen muy en cuenta. Y hay que esperar a que él venga a hablar con uno, ¿no? Mm. Que también metemos miedo en las conversaciones o metemos prisa. Pero porque tenemos miedo, ¿no? Si se lo mete al otro es porque uno tiene... Claro, miedo, por eso digo que como uno normalmente no hace el trabajo de autoconocerse, claro, el problema es que todo lo que desconozco de mí se lo transmito al hijo. El neurótico de angustia tiene prisa y claro, le mete la prisa al hijo, el obsesivo tiene duda, miedo y le transmite y le está... Entonces, claro, lo que se transmite en realidad son patrones psicológicos, son frases, ¿no? Eso es lo que se hereda en el fondo. Claro, y se crean lo que decimos, o expectativas demasiado altas o demasiado bajas, ¿no? Porque también a veces a los hijos les transmitimos, no, tú no vales para nada, ¿no? No sirves para nada, ¿no? Digo, ¿cuántos hijos, ¿no? llegan a consulta, ¿no? Creyendo
que también es una creencia, es una atribución, claro, que hacen los hijos. Claro, porque, ¿no? Pues seguro que le dijeron muchas frases y se quedó con esa, ¿no? Claro, también sí. no es tan sobredeterminante, porque es, quiere decir que es lo que toma uno de la realidad y con lo, claro, que se queda y se aferra a eso, sí, ¿no? Por eso digo que no es determinante, pero sí que es cierto que si la mamá o el papá hacen un entrenamiento psíquico, el resultado es más, claro, porque también satisfactorio, tendrá, ¿no?, más flexibilidad de mente, ¿no? Una mente, claro, más abierta para dejar que el propio hijo sea el que vaya construyendo los padres, exacto, sus propios padres, ¿no? Claro. Porque claro, cuando uno quiere, cuando no tiene conocimiento, no tiene costumbre de trabajar de hablar, sí, ¿no? De trabajarse. Está como muy fijo a una manera de ser, a un patrón, que a veces son patológicos. Y entonces, claro, eso al otro tampoco le deja libertad de movimiento, le deja campo de acción para construirse con su propia personalidad, sino que casi que te lo imponen, ¿no? Porque cuando, claro, en la familia hay alguien también con problemas emocionales... Mira lo que pregunta Carlos, ¿no? Es importante el clima emocional familiar... reconducir las rencillas familiares, aunque nos cueste hacerlo, pues claro. Claro, porque si uno está sano, ¿no? Pero en la familia hay alguien que tiene problemas emocionales, o que es un hinchapelotas, o que no sé qué, te acaba molestando en tu camino, sí, cuando en realidad una familia, bueno, pues están conviviendo, porque si cada uno cumple una función para que esa gente salga al mundo, ¿no? Para que esos hijos salgan al mundo, para construir esas personas... pero no, la familia no va a poder responder a todas las necesidades de construcción personal de cada una de esas personas. Entonces, también hay que dejarse un poquito tranquilo los unos a los otros para que cada uno pueda ir haciendo su recorrido, ¿no? Claro. Y a veces... Digo, porque a veces el propio narcisismo de la familia impide ningún tipo de conversación, porque como sé que no le voy a contestar perfectamente... concretamente, porque no sé contestar así, pues no hablo. Claro. Y es una familia silenciosa, donde nadie habla, donde los afectos no existen, ¿no? Donde no existe ningún tipo de comunicación, ningún tipo de palabra amable que le permita al otro comenzar el diálogo, que también, digo, o cuando se comienza a gritos, ¿no? Porque callo, 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 pero mi voz interior sigue, claro, hablando. Es una explosión, es agresividad, ¿no? Claro. Porque también el silencio es agresivo. Agresividad, claro, cuando hay que decir una frase, hay que decir una palabra y no se dice, es un acto agresivo. Entonces eso también puede suceder, claro. En todo ese gradiente, ¿no? De cuestiones que puede suceder, puede ir desde... Y no dejar de intervenir en la vida del otro y estar permanentemente molestándolo a, como dice Magdalena, el otro extremo, por miedo a cometer un error o a decirle algo que esté mal o tal, no hablar. Total. Patada al abismo. Entonces, claro, vamos a ver que a cada familia le pasan cosas, aunque semejantes pero diferentes, ¿no? Entonces es con las mismas cosas, pero cómo sucede en cada familia es distinto, ¿no? Luego también hay cosas de secretos familiares que se callan y que no sé, para no de hablar de eso no se habla de nada, ¿no? Claro, dice Carlos. Aquí aparece la figura mítica del cuñado Don Narciso y sus patéticos chistes eróticos sexuales, al cual le ha de reír sus preguntas graciosas, no teniendo en cuenta que como el perro del afilador de Orense, que se comía las chispas por comer algo caliente. Ay, me Ana María Barleta. Hola, ¿qué tal, Ana María? Y también estaba, sí, estaba Manuel Borja, sí. Y Carlos, que dijo también, la familia debe funcionar como un equipo de trabajo, aunque tengan objetivos individuales distintos al grupo y las tensiones primen sobre el bienestar del grupo. Bueno, pero que también hay que tolerar la individualidad de cada uno de los sujetos dentro de la familia, ¿no? El grupo es productor de sujetos, ¿no? ¿No? Entonces, es la suma de sujetos dentro de la familia. No, pero es que hay familias que tienen que ser todos iguales.
Claro, es que claro, lo que pasa es que hay que entender, claro, que para que la familia se convierta en un grupo tiene que hacer un trabajo, claro. Porque la familia es una estructura presimbólica, yeah. Es decir, es una estructura de la especie para reproducir la especie, incluso anterior al lenguaje, eso quiere decir presimbólica, es decir, que puede haber familias que se reproduzcan, nazcan, crezcan, se vayan de la familia sin decir una sola palabra. Claro, y luego comen como animales, claro. se comunican como cerdos, yo qué sé. Claro, ¿no? Pero porque es una estructura, hemos heredado esa estructura de los animales para reproducir la especie. Claro. Pero claro, un grupo no. Un grupo ya... Tiene un orden. Tiene un orden simbólico. Hay leyes. Hay ley, hay palabra, claro. Hay conversación, entonces... Ya para pasar de familia a ser un grupo hace falta un trabajo. Entonces claro. No todas las familias son un grupo. Hay que hablar. Claro, hay que hacer un trabajo para psíquico. Establecer lo que decíamos, esa conversación que sea, ¿no? Un discurso que avance. Que permita las diferencias dentro de la familia. Que permita las diferencias y que permita el avance de cada uno, ¿no? Claro. Hacia su camino. Claro. Digo, claro. Porque tampoco... Un camino es mejor que otro, ¿no? Que también ahí nos empeñamos, por ejemplo, en la adolescencia, un poquito más adelante, que tienen que elegir carrera, ¿no? Nuestros jóvenes, al final, muchas veces se ven condicionados por lo que los padres no hicieron o hicieron o quieren que hagan porque ellos hicieron o dejaron de hacer. Ya. Entonces, es un jaleo, ¿no? Es un jaleo. Claro. No, digo que también hay que permitir la equivocación, ¿no? Que a lo mejor lo que creo que es una equivocación es se convierte en un éxito. Para el otro es un acierto, claro. Para ti sería una equivocación, pero para el otro resulta que es lo que necesita, es para su camino, ¿no? Uh-huh. Claro, es que no existen dos vidas iguales, ni dos caminos iguales, y ninguno es mejor, que digo peor, ¿no? Dice, siempre debemos encontrar algo positivo en las relaciones familiares a pesar de que el cuñado... Del cuñado y de sus chistes insufribles. Claro, la familia ya está como los lugares establecidos, como claro. Los papeles que hay que cumplir, ¿no? El cuñado de los chistes pesados, la cuñada que no hace nada, el hijo que no hace todo, ¿no? Todo es, ya están como los papeles dados. Si te toca el de tonto de la familia, ya no puedes salir de ahí, ¿no? A no ser que... Hagas un trabajo para salir. Un trabajo para salir y tolerar tener claro. Otro un papel que te lo ocurres tú en vez del que te han dado, ¿no? Bueno, y que a veces ese salir de ese papel que te han dado genera o necesita una hostilidad, una agresividad, porque todo el mundo va a querer que te mantengas en ese lugar, ¿no? Claro, claro. Y bueno, así pasa. Digo, por ejemplo, en familias donde todos son gordos, uno es delgado y ya... Claro. Le miran mal. Claro. O uno, o todos son trabajadores, pero ninguno ha estudiado y el que estudia es el rarito. Claro. ¿No? Entonces, o bien, ahí recomendamos psicoanálisis, ¿no? Por supuesto, en todos los casos, pero es que esa agresividad que tú dices que es necesaria para separarte un poco, porque si no, o para sentirte querido tienes que ser como está establecido, y si no, es que no te quieren, ¿no? Bueno, pues el psicoanálisis te va a permitir construir una familia más humana, ¿no? Claro. Que te permita hacer eso y además sentirte amado por tu familia, sentirte respetado, pero eso es una cosa que es de psíquica, que es a partir de tus transformaciones se van transformando tus relaciones con los familiares, ¿no? Claro, dice Ana María, el otro día vi algo que me impresionó. En el supermercado Lidl, en medio del caos... Una madre dando la teta a un recién nacido en la caja, pagando y haciendo una compra gigante. O sea, ninguna ley, ¿no? Mandaba el niño. En cuanto el niño... ahí hay que darle... Pluriempleo. Ahí hay que darle la teta. Pero bueno... También tenemos la capacidad de hacer varias cosas a la vez, ¿no? Sí. Pero bueno, que también hay que ir a aprender... Bueno, no sé hasta qué punto el bebé puede postergar, pero bueno, un poquito hasta llegar al coche, dejar la compra, quizás sí, ¿no? ¿Qué siente ese niño si la madre le da el pecho de esa manera? Eso es lo que estoy pensando, porque la comida es un don de amor. Bueno, agradecimiento, bueno, seguro. Instantáneamente. ¿No? La teta, me da igual lo que hagas, tú dame la teta, eso es lo que quiere el nene. Claro, porque también atribuimos, ¿no? Que... Ay, a mí me gustaría que mi madre me lo diese. Claro, tumbada, relajada, no sé qué, y a lo mejor tumbada, relajada, te convierte en un mamón. Perdón, digo, ¿qué quiero decir? Que es tanto el vicio que uno toma de tomar la teta, que a veces también la mamá le tiene que mostrar al nene
que tiene otra vida aparte de él, ¿no? Bueno, pero la verdad que ahí es que tiene, habría que ver qué dice la madre, ¿no? Claro, exactamente. Muchas lecturas, porque lo que sabemos es que a ti te impresionó. A ti te impresionó, eso, claro, eso es lo que sabemos, ¿no? Claro. Desde que estaba todo el, decía que estaba todo el día pidiendo, entonces claro, ves, claro, es un problema limite. Sin límite, no hay nada. Límites. Le daba en todo momento que le pide el niño, ya le da mal rollo, mal asunto, porque después a ver cómo le va poniendo los límites a ese niño, los límites se tienen que poner desde ya. ¿Cuál es el límite? Horario para darle el pecho. ¿Sí? Claro, eso es insoportable hoy en día, ¿no? Digo que es que eso, ahora darle el pecho cada 3 horas está mal visto. Ahora hay que darle a demanda. Conozco caso de gemelos que se pasan toda la noche atados a la madre. Eso, para no despegarse la madre. Al lado de la teta y ellos la cojan cuando quieran. Claro, no, mejor tener... Esa es la moda ahora, es moda, eso hay muchos pediatras que recomiendan eso. Pues ¿no? Sí que es un caos. Un caos. Claro, por supuesto, el padre no se puede ni acercar. Claro, es la madre con los niños y ya está, no se ha separado de ellos ni los niños de la madre, pero eso genera... Si no se empieza a hacer desde el momento de nacimiento, ¿cuándo lo va a hacer? Después claro. Ya tiene 40, 50 años y sigue sin saber... Claro, porque a veces, digo... Claro, porque el logro ahí de la madre es que ellos estén creciendo sanitos. Claro. ¿No? Gorditos, que vayan cogiendo peso, ¿no? Pero es que eso tiene su otro costado. Claro, sanitos no gorditos. Sanitos es que cuando... Que llegue un momento, que tenga un horario para comer y después le deje la cunita y duerma tranquilamente, claro, sin llorar. Que nada, que también las tendencias no benefician. Son modas, pero también es ideología, que es inconsciente. Es decir, además, que tiene que ver con que yo no me quería separar de mi madre. O siento que estuve separada toda la vida y ahora quiero hacer lo contrario. Claro. Y lo contrario es horrible. Claro, porque al final es siempre lo mismo, es la misma ideología inconsciente, ¿no? Modo de crianza con apego se llama, dice Ana María. Pero siempre nosotros con la herramienta psicoanalítica no nos pueden engañar. Vamos a ver, sabemos que siempre está ahí el principio del placer, el deseo de no separarse de la madre, de ese ser todopoderoso que te dé todo lo que necesitas en cada momento y no tener que hacer ningún trabajo, ¿no? Y que la interrupción es necesaria para que haya ley y para que uno haya goce y uno pueda crecer sano, porque si no, no crece sano, ¿no? Acaba la locura. Bueno, pues esa es la tendencia del aparato psíquico, debemos saberlo. Claro. Mira, Manuel, dice, en la familia las líneas verticales, padres e hijos, son las que funcionan, pero las horizontales, hermanos, sobrinos, esas no funcionan. Bueno, entonces tampoco puedes tener compañeros. Depende del caso, ¿no? Claro, es que los padres, los hermanos vienen a ser los compañeros, entonces probablemente... Para poder tener iguales hay que tener mayores. Claro, si no hay iguales, si no hay hermanos, no hay compañeros, no hay padre tampoco. Exactamente, si no la vertical no funciona, no funciona la horizontal. Claro, si funciona la vertical... Si funciona la vertical, funciona la horizontal. Es así. Lo peor de todo esto es que ya no podemos a todos los demás recriminar nada negativo y menos al cuñado, que es más pesado con collar de melones. Claro, lo peor es que no podemos recriminar a los otros, es que tiene que ver con nosotros. Claro, exactamente. Es que tiene que ver con nosotros. Cuando uno recrimina al otro está hablando de él o de ella. Entonces, lo peor es que ya el psicoanálisis nos dice, mírese usted porque tiene que ver con usted lo que está pasando. Claro, lo del apego es brutal, Ana María. O sea, es... Aparte, apego. O sea, que es no pego. ¿No? Es como una cosa... No pego a nadie porque quiero seguir pegado a mi madre. En realidad no me vinculo con ningún otro, ¿no? No me relaciono con otros. Es complicado. Digo, que se cree que esas cosas son sanas, pero nosotras las cuestionamos un poquito, ¿vale? Claro. Pues, alimento y cobijo, ¿se puede pedir más? Sí. Sí, bueno, claro. A lo mejor en la familia, mundo. Claro, no, pero en el mundo sí, ¿no? La familia llega un momento que es verdad, que la familia está, como hemos dicho, para darte alimento, cobijo, cariño, educación, enseñarte lo que es el amor, que a veces no lo hacen del todo bien, pero después uno tiene que salir al mundo. Claro, la pregunta sería, ¿no? Porque es alimento y cobijo, ¿se puede pedir más? No, lo que se puede es dar más. Y construir, claro. ¿Vale? Construir. Porque pedir, puedes pedir poco.
y recibes lo que te dan. Bueno, alimento, cobijo. O puedes pasarte la vida pidiendo alimento y cobijo y no salir al mundo. Claro. Entonces me quedo tranquilamente ahí con mis padres y no salgo al mundo y no hago nada, no aporto nada al mundo, no crezco, no me formo. Claro, no doy. Son dos posiciones. Activo o pasivo. Ser amado o amar. ¿Qué quiero para mi vida? Recibir o dar. Claro, que eso también lo tiene que aprender el adolescente, porque hasta ese momento el adolescente ha recibido pa 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 y a partir de la pubertad uno tiene que aprender a dar. Claro. Porque si no, se queda paralítico. Y esto es así. Ay, perdón. Para toda la vida. Es decir, esto va a pasar. Hoy tengo que interrumpir. Sigue Virginia sola. ¡Uy! Hola. Esto es así para toda la vida. Es decir, que siempre vamos a estar en esas dos posiciones, pasiva o activa, ¿no? Quiero que me den, solo recibir en el amor, en la familia, en los amigos, yo recibir, o empiezo a aportar también, a dar, ¿no? A dar a otros, en lo social, en el mundo, ¿no? Eso también son, bueno, pues eso está en juego ahí, en la adolescencia, ¿no? Que decíamos, donde va a aparecer los objetos amorosos. Vale, pero después a lo largo de toda la vida va a ser esto. Manuel Díaz dice, muchos hijos agradecen de mayores los tortazos que recibieron de sus padres. ¿Patología? Porque si uno ha recibido muchos tortazos, acaba gozando con el tortazo, ¿no? Acaba gustándole. El tortazo y va buscando relaciones que reproduzcan el tortazo, ¿no? Entonces, sí, puede ser patológico. Porque para poner límites, en realidad, no hace falta tortazos. Hace falta tener claras algunas cosas, tener los límites bien puestos uno, ¿no? Porque si no, como dar el tortazo que es para imponer algo que tú no tienes en ti, ¿no? Querer imponérselo al otro. Entonces no funciona. No funciona así. Aunque hay mucha gente que lo hace, pero eso no significa que sea bueno, ¿no? Porque además, los niños, en los chavales, en los adolescentes, en todas las personas, buscan castigo cuando tienen culpa. Y entonces se porta mal para recibir el tortazo, pero no aprende nada, ¿no? Lo único que se hace es alimentar a la culpa. Y la culpa, cuanto más la alimentes, más pide castigo para ser saciada, ¿vale? Entonces, no es útil, ¿vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Si no, vamos a ir finalizando el taller. Pero si tenéis más preguntas, podemos responderlas. Bueno, muy bien. Pues dejamos aquí por hoy. Hoy hemos tratado entonces la gestión de las relaciones familiares. Recordad que el próximo día nos encontramos igualmente a las 11 de la mañana, el próximo viernes, en el taller sobre salud mental para jóvenes. Así que jóvenes, todos a cuidar vuestra salud mental. Sois diferentes, vais a ser diferentes a vuestros padres, a vuestros hermanos, y esa diferencia es la que hay que alimentar. Alimentar los sueños, el trabajo para conseguir los sueños, para ser diferente, para hacer las cosas que os gusta, que queréis ser, para siempre pensando en el mundo, en aportarle al mundo algo. Esas son las cosas en las que hay que pensar y para las que hay que trabajar. Pues queridos amigos, entonces volvemos el próximo viernes, donde vamos a hablar precisamente del amor y las relaciones sexuales.